para que esos tosudos se lo tomen en serio esta vez, corazón. Una vez se den cuenta de cómo los vamos a parar, se van a calmar. Más les vale. De todos modos, cuando llegues allí, tú los vas a parar, ¿verdad, papá? Haré lo que pueda, corazón. Estaré de vuelta y volveremos a estar juntos antes de que digas cuchillo. Voy a decir cuchillo muchas veces este año. En la escuela tendrás niñas encantadoras con quien jugar, libros que leer, jacas que montar. Y después de todo, está Emilia también. Sí, ahí está Emilia. De verdad parece que va a ser una amiga comprensiva, ¿no? ¿Crees, papá? Con esa frente intelectual estoy seguro. No es muy alegre la escuela, ¿verdad, papá? Creo que en este momento nada nos puede parecer alegre. Bueno, quizás sea mejor por dentro. Claro que sí. Lo siento, señor. Lo sentimos todos. ¡Sáquelos! Oh, una gran idea, entregar algo así por la puerta principal. ¡Ay, mira, papá, mi jaga! Su empleado responderá por esto. Llévenselo lejos. Bien lejos. ¡Ay, no, papá! ¡Ey, oiga! Un momento. ¿Es usted la señorita Minchin? Yo soy. Soy el Capitán Crew. Creo haberles causado grandes molestias. Seguro que los ha causado, Captain Crew. ¿Me permite pasar para explicarle? Adelante. Quédese aquí con la jaca. A la orden. Mil perdones. No fue mi intención que entregaran la jaca dentro de su casa. Hay varios temas además de la jaca. Hace horas que nos llegan paquetes a cobro revertido para su hija. Sígame, por favor. ¿Cómo no se da cuenta usted, Captain Crew, de que regento una de las escuelas más exclusivas y refinadas de Londres? Ah, sí, eso lo entiendo. Y precisamente por esa razón es que he traído a mi hija. Sus acciones demuestran todo lo contrario. Verá, no soy del todo culpable. Verá, Sara y yo acabamos de llegar de la India. Sara ha vivido casi toda su vida ahí. Al momento de llegar aquí me avisaron que mi regimiento parte al instante para Sudáfrica. Tuvimos que actuar con prisa. Pero le escribí explicando lo que no admito, señorita, sin entrevistarlas y sin referencias absolutamente impecables. Y que en este momento no tengo habitación vacante. Bueno, en ese caso, papá, mejor que nos vayamos. Qué incómoda situación. Verá, su carta jamás llegó y nunca se me ocurrió que hubiese escuela que recibiera bien a mi Sarita. Obviamente. Si es por mi posición social, mi padre fue el señor George Crew, lo habrá oído mencionar. Ah, por supuesto. Y la mejor referencia económica que puedo darle es la agrupación de participaciones financieras. Soy el accionista mayoritario. Y yo... Mi hermano, Capitán Crew, director de locución y matemáticas. ¿Cómo está usted? De encanto, sin duda. La Eclipse Diamond Mines no se encuentra en sus activos. ¿Una de las principales? Claro, claro. No quisiera ser informal, señorita Minchin, pero la situación es bastante grave. Parten una hora los muelles de India. No tendrá de otra que llevarme al África contigo, papá. No, no. ¿Qué haría una niñita como tú en el África? Me perdona por mi exceso de celo. La reputación de mi escuela, hay que tener tanto cuidado. Pero después de esta entrevista veo que es cariñosa. Tan linda niña. Será un placer tenerla. ¿Dice que me tengo que quedar? Sí, hija, se te concede el privilegio. Tú y tu pequeña jaca. Jaca tan linda. Eso está a nombre de la escuela. ¿Vas a por el momento? Sí, claro. Claro que sí. Digo, qué estupendo. Perdonen la molestia, pero no lo he visto antes. Muy posible, querido capitán. Su cara es familiar. ¿Ha estado en escena? Lo estoy asociando con uno de los teatros de variedades. ¿Variedades? ¿Mi hermano en escena? Tonterías. Tonterías, claro, tienes razón. Y ahora veamos el cuarto de Sarita. Un momento, señorita Rose. Esta es la señorita Rose, una de mis mejores maestras. El Capitán Crew nos concede el honor de confiarnos a su hijita Sara. ¿Cómo le va, señorita Rose? ¿Cómo está usted, Capitán Crew? Haremos todo lo posible para que la niña lo pase bien. Estoy seguro que sí. Niños, tenemos una nueva alumna, Sara Crew. Pregúntenle cómo está. ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias. ¿Lavinia? ¿Jesse? Ya está. Prosiga, señorita Rose. Niños... Princesa.
princesita, ¿verdad? Eso mismo, es una princesa. Y creo que algunos aquí ya no se van a creer tan listos de ahora en adelante. ¿Ah, tú crees? Ya veremos. Vaya princesa. Afortunadamente, el cuarto está recién empapelado y la chimenea ventila maravillosamente. Pero creí que no tenían vacantes. Pero no sabía que venía una niñita tan cariñosa. ¿Y eso cómo crea vacantes, papá? La hija de Lady Betty acaba de dejar vacantes esos cuartos. Nuestra mejor suite, claro. ¿Creen que la podrían alegrar un poco? Me gustaría que se hiciera lo más alegre posible. Traje unas cositas de la India, pero quizás ustedes podrían comprar lo que haga falta. Con gusto, Capitán Crook. Quiero que Sara monte todas las tardes, si el tiempo permite. Claro, tenemos un maestro de equitación de primera. Me imagino creerán que estoy malcriando a la niña. Y tienen razón. Pero le conviene. Es demasiado propensa a hundir su naricita en un libro y dejarla ahí hasta que alguien la distraiga con otras cosas. Verá, señorita Minchin, Sara no tiene mamá y nunca nos hemos separado por más de unos días. ¡Qué conmovedor! Va a ser muy difícil para ella. No se preocupe, Capitán Crook. Soy la mamá de todas mis niñas. Y ahora, los dejo para que se despidan. ¿Cuánto tiempo nos queda, papá? Solo unos minutos, hija. ¿Me conoces de corazón, Sara? No, papá. Ya te conozco. Estás en mi corazón. Seamos valientes, ¿verdad? Vamos a ver. Supongamos que estamos en la India. Y que voy a salir con la tropa unos días, ¿verdad? Ya libramos batallas como esta antes, ¿verdad? Y nunca has llorado al verme partir. ¿Te recuerdas? Sí, papá. Pues esta va a ser nuestra batalla más dura. Pero somos buenos soldados, ¿verdad? Sí, papá. ¿Nos despedimos? ¿Como lo hacíamos en casa? Sí, papá. Pues ya está. Cabeza en alto. Vas a la ventana. Miras. Ahora, dilo como solíamos. Mi papá tiene que partir, pero pronto vuelve, eso sí. De repente volverá. Mi papá regresa ya. Mi papá tiene que partir. Pero pronto vuelve, eso sí. De repente. No puedo esta vez, no puedo. Tú también estás llorando. Me temo que no somos tan buenos soldados como creíamos. Sí somos. Ahora sí lo puedo hacer. Mi papá tiene que partir, pero pronto vuelve, eso sí. De repente volverá. Mi papá regresa ya. Lo voy a hacer. Verás, fingiré que esto es la guerra. Tú eres el enemigo y tú mi lanza fiel. A ver, ¿listos? ¡Apunten! ¡Fuego! Oh. ¡Oh! ¡Ay! Habrá que llamar a pedir refuerzos. Shalom. Good mouth and high.
Buenos días. La señorita Sahab habla hindustaní. Llevo toda mi vida en India. ¿Mi señorita Sahab vive en Inglaterra ahora? Hasta que mi padre obligue a los Boer a portarse bien. ¿La señorita Sahab es soldado? Sí, mi padre es capitán. El capitán Crew. Soy Sara. ¿Cómo te llamas? Ram Dass, sirviente del honorable Lord Wickham y de su señoría Rani. ¡Ram Dass! ¡Ram Dass! Sí, señor. ¿Por qué demonios estás aquí sanganeando? Termina con ese pájaro y sigue trabajando. Buenos días. Buenos días. Voy a estar en esta ventana casi todas las mañanas por si quiere usted hablar de la India. Buenos días, Sara. ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Lista para tu desayuno? Pues, hago el intento. Pero estos botones no me salen. Mi pulgar se me pierde en los agujeros. A ver, te ayudo. ¡Qué molestos los botones! Jamás tuve que abotonarme nada, pero aprenderé. Claro que sí. Ven, levanta el zapato. ¡Pase! Buenos días, Becky. Buenos días. ¿Tiene la jovencita botas que lustrar? Pues el par que me puse ayer. Voy por ellas. Voy yo, señorita. ¡Uy, mil perdones, señorita! ¿Se hizo daño? No, señorita. No debería ayudarme, señorita. Extienda los brazos y yo se las coloco. ¡Ay, no, señorita! Si me viera la señorita Minchin. ¿Puede con dos más? Sí, señorita. Aquí. Aquí tiene. ¿Está bien usted? ¿Se ocupa de todos estos? Sí, señorita. Y le quedan lindos. Gracias, señorita. A usted por lustrarme los zapatos. Oh, ¡ay! Oh. ¡Ay! Lo siento. ¡Ay, no se preocupe! ¡Adiós, Becky! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, supongo que no la pasaré tan mal en esta escuela. Si está Becky, ¿está usted? Apurémonos, querida. No le gusta que lleguen tarde. Dígame, señorita Rose. ¿Cree usted que la señorita Mitchell es tan delicada como parece? ¿Qué tengo que hacer hoy? Después del desayuno tienes aritmética. ¿Aritmética? Luego inglés, francés, después locución y comportamiento, historia y geografía. Voy a estar muy ocupada, ¿verdad? ¿Cuándo puedo montar mi jaca? Luego, por la tarde, como a las 4. ¿Niños? La nueva alumna Sara Crew bajará en breve. Como ya han visto, el Capitán Crew es un señor encantador y su familia es muy distinguida. Espero que la traten a la altura. Tomen sus asientos. Buenos días. Ah, buenos días, Sara. Buenos días. Estoy tan contenta de tenerla con nosotros esta mañana. ¿Durmió bien? No, en absoluto. Gracias. Venga. Lavinia, tú y Jesse se corren un puesto. Sara se sienta a mi derecha desde hoy. Pero, señorita Minchin, yo siempre me siento aquí. ¿Lavinia? Por este alimento y tanto don derramado sobre nosotros, te agradecemos siempre y damos las gracias. ¿Por qué pones sal en tu plato, querida? Por si acaso me exige comerme uno de esos huevos. Señor Jeffrey, ensillo la jaca para la chiquilina. Creo que no, Sandy. Usaremos al yegua para sus primeras dos clases. Bien. Arre. Hola, pequeñas. Hola, Jeffrey. Qué suerte. La doña las dejó salir. ¿Sara? Él es Jeffrey Hellenden. Ella es Sara Crew, la alumna nueva. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Voy a enseñarte a montar. ¿Enseñarme? Y le cuento, me caen dos billetes de más. Oh. ¿Dos billetes es mucho dinero? El valor depende. En mi caso, es una fortuna. Bueno, en ese caso, más vale que me aplique. ¿Está lista mi jaca? Mejor empecemos con un animal algo manso, ¿eh? Oh. Ah, ¿entonces se lo explico a mi jaca? Tal vez se ofende. Tienes razón. Las jacas son criaturas muy delicadas. Explícaselo con lujo de detalle. Está junto al arco. Puede que tarde un rato. Está muy bien. La esperamos en el guadarnés. Muy bien. ¿Adierno?
alegres de verme? Bueno, el señor Jeffrey me va a montar en algo más manso que tú. Esta montada va a estar muy aburrida. Rose, ¿te pasa algo? ¿Qué tienes? La señorita me quita las tardes de los jueves. ¿Por qué? Nos habrán visto juntos. ¿Quieres decir que ya no nos veremos a sola? Claro que no, querido. Diga lo que diga la señorita. Ya veremos cómo. ¿Qué? No entiendo a esa mujer. ¿A quién le tiene miedo? ¿Por qué no podemos vernos? Chisme, supongo. Solo vive para esa escuela y sus ideas sobre el decoro. Tonterías. Teme perder una excelente maestra que no le cuesta nada. No aguanto más. Voy a hablar con ella. No, querido, no lo hagas. Nos echarán a los dos. Quizás no, si las cosas en Sudáfrica siguen calientes. ¿Tal vez te toque ir allá? ¿No querías que fuese? ¿Si quieren voluntarios? Claro que sí, querido. Tendrías que ir. Oh, Jeffrey. No te preocupes, querida. Este bululú de los Boer jamás va a ser cosa seria. Creo que voy a tener que alargar mi visita. Oiga, señor Bertie, ¿tiene uno esta mañana para la princesita? Veremos, mi hija, veremos. Cuando no tiene noticias frecuentes de su padre, los ojos se le ponen tristes. Me duele verla así. No temas, querida. Esta vez hay una carta para ella. ¡Qué alegría, señora! Lost a week, a Donnarelli came at all. Nice old a geezer with a lost call. Sees my a Mrs. Texas top her off. And the very gentle bonny why. Oh, what a cheer. Yeah. All the night is cried. Oh, you're gonna meet Bill. Everyone's street Bill. Love, all right, but I should have died. A night in the old kitchen room. ¿Una carta? Es de mi papá. Ah, qué bien. Pero no. Son malas noticias. ¿De verdad? ¿Qué pasa? Dice que los Bourne no se portan como se esperaba y que quizás no puede volver para mi cumpleaños. Pero faltan meses para eso. Muchas cosas pueden pasar de aquí a entonces. Puede que aún venga. Le escribo a la señorita Minchin para que te dé una fiesta como la que yo te daría si estuviese allí. Te vas de compras en grande. Cómprate todo cuanto desees de corazón. Y por último, y lo más importante, quiero que te tomes una pausa a las 2:00 el día de tu cumpleaños. Cierra los ojos y mándame un beso, porque mis ojos te estarán cerrados. Y yo también te mando un beso. ¿No te parece el hombre más maravilloso del mundo? Con una excepción. Bueno, el señor Jeffrey es muy simpático. ¿Qué hay? Señorita Rose. Los voluntarios. ¿También van a Sudáfrica? Sí. Van a relevar a los pobres soldados en Mafeking. ¿Les pasa algo a los soldados en Mafeking? Los Boer los tienen rodeados y no hemos podido penetrar sus columnas para ayudarles. Oh. Están enfermos y con hambre, desesperados, resistiendo como verdaderos soldados ingleses.
señorita Rose. Mi papá está en Mafkin. Ay, corazón, lo siento. No sabía. Ay, señorita Rose. No llores, corazón. Estoy segura que está bien. Buenas tardes, señor Jeffrey. Buenas tardes, Marta. ¿Lista para montar la señorita Sara? Sí, enseguida baja. Gracias. Ah, ¿están listas? Hola, Jeffrey. Las dos mujeres más bellas del mundo. ¿No estás vestida para montar? Ay, no puedo ir. Ermengarde necesita más instrucción. ¿Tomará toda la tarde? Temo que sí. Tengo que quedarme hasta que deletree Constantinopla. Dios mío, quizá tarde meses. Eso déjamelo a mí. ¿Nos vamos? ¿Has estado llorando? Pero sí, tienes lágrimas en los ojos. Es esta niebla de Londres. Si eso es todo, ¿por qué no nos vamos? Señor Jeffrey, ¿le importaría mucho no montar hoy? Para nada, corazón. ¿Puedo preguntar por qué? Quisiera hablar con usted. Muy bien. Se trata de Mafkin. ¿Es verdad que los soldados están enfermos, hambrientos y aislados de todo? Mi padre está allí. Necesito saberlo. La cosa no está tan mal. No es un paseo para los nuestros, es verdad, pero están resistiendo y mandamos refuerzos cada día. Mira, ellos salen de Mafkin cualquier día. Cada día se hace más difícil fingir que mi padre está salvo. No te preocupes. Mira, te cuento un secreto. Hoy me enrolé y no quiero que la señorita Rose lo sepa. Dentro de poco, yo mismo voy para allá. ¿Mafkin? Me alegro que puedas ayudar a mi padre. Seguro. Ya lo sacamos. ¿Qué demonios hace usted aquí? ¡Hola! ¿Cómo se atreve a enseñar la cara aquí? ¿Qué hace aquí? No te asustes, Sara. Es mi abuelo. No le creas, señorita. Lo desheredé el día en que nació. Y de verdad, nos queremos mucho. ¡Claro que nos! ¿Qué? ¿Querernos mucho? Nada. Hazme el favor. ¿Podrías dejar de gritarle a la alumna que mejor me paga? ¿Te paga? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Soy maestro de equitación de esta escuela exclusiva para damas. ¿Tú aprovechas mi ausencia para convertirte en maestro de equitación? ¿Y al lado de mi casa? ¿Dónde tienes el orgullo de familia? Verás, señor, hay que comer. Y el orgullo de familia es dieta muy magra. Ah, chantaje, ¿eh? ¿Crees que te voy a pagar? No se me había ocurrido, pero no es mala idea. ¡Antes te despellejo y te descuartizo! Espera que hable con la mujer que regenta esta escuela. ¡Te voy a parar los pies! Sí, le encantará saber que mi abuelo es Lord Wickham. Seguro que me aumenta el salario. Mejor termina, señorita Sahib. Viene Lord Wickham. Pues me voy. ¡Cachorro insolente! Igual que su padre, maestro de equitación. Lo querrás mucho tú, pero él no parece que te quiere igual. Es inofensivo. Ladra, pero no muerde. Espero que no. ¿Por qué está tan enfadado contigo? Ah, conmigo no es. Está enfadado con mi padre y yo estoy en medio de la pelea. Lo que quiere es que yo le pida ayuda. Si lo hago, comería de mis manos. No sé qué me gustaría darle de comer con la mano. ¿Y te gustaría darme de comer a mí con la mano? ¿Tú? Ah, eso sería distinto. Pues te dejo si me haces un favor. Muy importante. Ah, oh, ¿puedo? Se me ocurre que eres la única en el mundo que puede. Quiero que vayas de compras con la señorita Rose el miércoles que viene. ¿De compras? Es un pretexto bueno para la señorita Minchin. ¿De verdad? ¿A la señora Rose? ¿Y te dijo que sí? ¡Ay, qué maravilla! No, a nadie. Ni siquiera a Emily. Muy bien. Ya me voy. Tengo que hacer compras preliminares. No me tienes que decir para qué. Algo dorado y brillante. Claro que sí. Pase. ¿Qué desea? Estoy muy ocupada. Señorita Minchin, quiero preguntarle algo. Ah, eres tú. ¿Qué quieres, corazón? Le voy a pedir un gran favor. ¿Sí? El señor Jeffrey parte hoy para la guerra. Él se ha portado bien conmigo. Creo que debo responder a su gentileza con un detalle. Es lo que nos enseña, ¿verdad? Cuando alguien le hace una gentileza, aún hay que responder. Bueno, hacer algo por el señor Jeffrey no entra dentro de la normativa social que digamos. ¿Pero qué es lo que quiere hacer por él? ¿Invitarle un té? ¿Aquí? ¿En la escuela? Ay,
Ay, no podría, por favor, porque se va a la guerra. Bueno, supongo que sí, ya que es uno de los maestros. No se lo diga a las otras alumnas, sin embargo. No, señorita Minchin. Gracias, señorita Minchin. Ay, gracias, señorita Minchin. Tenemos que comer algo. Con lo que se ha esforzado, Sarita. Creo que comprenderá. Se te olvidó tu anillo. No, aquí lo tengo. ¿Ves? Tengo miedo a despistarme y llevarlo delante de la señorita. Ayer lo hice. Suerte para nosotros que no lo vio. ¿Cómo me gustaría contárselo a la vieja? Todavía no, corazón. Yo sé. ¿Te arrepientes de nuestro matrimonio? Ah, ¿no lo sabías? Solo quiero que me lo repitas. Ay, mi corazón. Repasaré esta semana cada momento que estemos separados. Entonces no estaremos separados. Porque yo voy a hacer lo mismo. Creí que iba a invitar al señor Hamilton a un té. Iba... Sí, digo. ¿Quién está en ese cuarto? Ay, por favor, no entre ahí, señorita Minchin. Señorita, la señorita Rose y yo... Nos despedimos, señorita. ¿Cómo osa usted poner en juego la reputación de este colegio así? Nada ha pasado que pueda dañar la reputación de su escuela. De hecho, la señorita Rose y yo... Jeffrey, por mi bien. Por favor, señorita Minchin, fue culpa mía. ¡Silencio! Ya que vino solo a despedirse, cumpla. Por favor, váyase. Adiós, Jeffrey. Adiós, señor Jeffrey. Adiós, corazón. ¿Sara? Espero de usted una explicación. Sí, señorita Minchin. En cuanto se me ocurra... Llevan 7 meses acorralados como ratas. Yo digo, mandemos refuerzos a Mafeking hasta el último hombre de Inglaterra. Estoy contigo. ¡No! ¡No! ¡Tom! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mataron a mi hijo! Sé que los soldados aguantan mucho y mi papá es un buen soldado. Pero hace tanto que espero ayuda. Por favor, hagan algo con Mafeking enseguida o se perderán todos. Y mi papá no volverá. ¡Gracias!
por favor. Es circunstancia muy grata que el cumpleaños de Sara caiga el día en que celebramos una gloriosa victoria para el ejército de su majestad. Ahora, Sara, explíqueles a los niños cómo desea pasar su cumpleaños. Estoy feliz de tenerlos aquí. Y pensé que me gustaría repartir regalos, no solo recibirlos. Porque quiero mostrar mi gratitud porque han podido rescatar a mi padre. ¡Silencio, niños! ¿Repartimos los regalos ya? Sí, pero los tuyos primero, Sara. Este es mío. Gracias, señorita Minchin. Ahora solo necesito saber coser. Y esto de parte de toda la escuela. Aquí tienes fotos de tu india, querida. ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! Ya no será tan difícil cuando quiera hacer que estoy allá. ¿Y ahora? ¿Quieres que les demos tus regalos a los demás? Ah, sí, por favor. Están todos aquí, cada cual con su nombre. Aquí tienes, señorita Qué Rose. ¡Qué bonito! ¿Me ayuda con los demás regalos? ¡Claro! Ahora usted, señorita Minchin. ¡Ay, pensó en mí, Sara! Y... De un veterano a otro. Soy yo en mis días mozos felices, cuando me decían Bertie el Balbuceos. ¡Ay, gracias! Este regalo lo dejamos como secreto. Ni palabra. Ni yo. Tenga, de parte mía. Gracias. Espero que le guste. Es justo lo que quería. Ni una palabra, ¿eh? Eso es. ¿Es señorita? Aquí tiene mi regalo, señorita. Sé que no es gran cosa. Ah, gracias, Becky. Nada fino, señorita. Pues fina como usted no hay ninguna. Pero qué linda, Becky. Usted misma lo hizo. Sí, señorita. Por las noches. Fingía que era de satén con alfileres de diamante. Es precioso, Becky. Conmigo siempre. Oh, ¿de verdad, señorita? Me temo que no es nuevo. Esto tampoco es nada nuevo. Pero es mi regalo para usted. ¿Un regalo para mí, señorita? Sí, Becky, con cariño. ¿Qué es, señorita? Un escarabajo de Egipto. Mi papá me lo dio porque trae buena suerte. Prefiero que lo tenga usted más que nadie. Ay, Dios mío. Me voy a desmayar. Oh, no, Becky. Ahora no. Tengo muchos regalos para usted en mi cuarto. No sé qué decirle, señorita. Qué linda, Becky. Sí, corazón, es muy bonito. Perdone, señorita. ¿Sí? El señor Barrow, de Barrow's Keeper, está aquí para verla. ¿Hoy? No le mandé venir. Está alterado por algo. Señorita Minchin, la espera en su oficina. Muy bien, voy enseguida. Señorita Rose. La bufanda es bella. Señorita Rose, no olvide avisarme cuando sean casi las dos. Claro, corazón. Sabes, tengo una cita muy especial con mi papá. Va a estar pensando en mí a las dos en punto. Vigila el reloj. Gracias, señorita Rose. Sara, gracias por los pañuelos. Son maravillosos. ¿No crees que es hora de cortar el pastel? Ah, sí, el pastel. Siéntese, señor Barrow. ¿Cuánto adelantó para esta fiesta? Buen monto, según veo. ¿Qué importa? El capitán Crew es un hombre acaudalado. Su cheque no tarda en llegar. No, señorita Minchin. No habrá cheque. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? El difunto capitán Crew. ¿El difunto capitán Crew? El capitán Crew murió. Se le reportó como baja esta mañana. Es más, murió en la bancarrota. ¿Bancarrota? ¡Si era propietario de minas! El enemigo le confiscó sus propiedades y minas. ¿Quiere decir que esa niña no tiene un centavo? ¿Que queda en mis manos sin nada? Es cierto que no tiene un centavo. Y es cierto que queda en sus manos. No tiene ningún pariente vivo que sepamos. Pero la cuenta de su padre está en rojo. Esperaba un cheque y por eso adelanté el dinero de esta fiesta. Así lo entiendo. Es una barbaridad. Ahora tienes que pedir un deseo y apagar todas las velas de un soplo. Deseo que mi padre vuelva muy pronto. Respira profundo. No tengo buenos pulmones, ¿verdad? La he hecho a la calle. ¿Le parece bien, señorita Minchin? La reputación de su escuela, ¿sabe? ¿Mi escuela? Puede que se corra la noticia. Y quizás no caiga bien a los padres de los demás alumnos suyos. Sí, es verdad. Claro, a la niña se le puede obligar a trabajar para usted hasta que salde del todo la deuda. Pero eso llevará años. Cierto, pero es mejor que nada. Rápido, niños, el helado se derrite. Sara, son casi las dos, corazón. Gracias, señorita Rose.
Ay, papá, estoy pensando en ti. Y sé que estés donde estés, estás pensando en mí también. Ay, señorita Rose, lo sentí conmigo, de verdad. La señorita Minchin la busca. Oh, muy bien. Niños, pongan sus regalos aquí. ¿Por qué? ¿A dónde van? ¿Por qué no se pueden llevar sus regalos? Porque no son tuyos para regalar. Pero no entiendo. Ya entenderás. Ve a tu habitación. Pero, señorita Minchin... ¿Sara? A tu habitación. ¡Todos! ¿Me vas a contar lo que pasa aquí? ¿Qué ha pasado, señorita Minchin? Sea lo que sea, pudiste ser más suave. ¡Silencio! El capitán Crew murió. Lo nombraron entre las bajas esta mañana. Dejó su niña paupérrima. ¡Ay, señorita! Díselo tú, mejor. No puedo hacer eso. Vas a cumplir órdenes. Señorita Rose, ¿qué hay? ¿Por qué paró la fiesta la señorita Minchin? Sara, quiero hablarle un momento. Ay, corazón. Señorita Rose, ¿qué tiene? Sara, eres hija de un soldado. Y sabes que eso significa ser valiente y valerosa, ¿verdad? Pase lo que pase. Señorita Rose, ¿es algo terrible? Tu padre. Pero mi padre está bien. ¡Reforzaron Mathkin! ¡Usted lo soy yo! La ayuda no llegó a tiempo, corazón. Para él. Lo nombraron entre las bajas esta mañana. O sea que está herido. No, corazón. Mi papá... Sara, lo siento. No puede ser. No es verdad. No me lo creo. ¿Muerto no? ¿Quién no? ¿Lo has? Sí. Puedes irte. Sara, entenderás, por supuesto, que ya no puedes ocupar estas habitaciones. Ven conmigo. Esta será tu habitación de ahora en adelante. Tendré que vender tus decoraciones y ajuar para saldar en parte la deuda que dejó tu padre. Normalmente irías a parar a una institución benéfica, pero... ¿te voy a dejar aquí? Tendrás obligaciones que cumplir, claro está. Espero que agradezca mi bondad en no echarte. ¿Cómo no pude encontrar un vestido negro entre tus cosas? Una de las niñas te presta este. Mejor te quitas ese vestido de fiesta y te pones esto. Te voy a mandar unos zapatos.
No me lo creo. ¡Que no! ¡Que no! Mi papá tiene que partir. Pero pronto vuelve, eso sí. De repente volverá. Mi papá regresa ya. Y la señorita Minchin va a vender todas sus cosas. Fue horroroso tener que devolver todos sus regalos. ¿Qué piensan ahora de su princesita? Ay, señorita. ¿Puedo hacer algo? No, Becky. Gracias. Sara, lo siento. ¿Sara? Desde hoy no te sientas con nosotros. Vuelve a tu habitación y alízate esos rizos. Después ve a la cocina. Venga, sigue. Niñas, Lavinia, toma tu antiguo puesto a mi lado. Señora O'Connell. Ah, así que la señora la mandó donde mí, ¿eh? La señorita Minchin dijo que voy a desayunar aquí. Harás más que tomar el desayuno si trabajas para esa. Espero poder ayudar. Ah, sí, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Mira lo que haces! Solo por eso no vas a desayunar. Min, haz más tostadas para la señorita. Ah, sí, viene ya. Aquí tienes tu desayuno. Llévalo ya. No nos juntamos con la aristocracia. Deje que le sirva, señorita. No, ni hablar. Te puedes servir sola. Siéntate aquí y la ves comer. A ver si así aprendes. Señor O'Connell, ¿puedo darle mi desayuno a Becky? No tengo hambre hoy. Dáselo al gato si quieres y a trabajar. Lava esos platos. No, señorita, no lo quiero. Llegó el correo. Señorita Rose, deme el correo, por favor. Mi niña dorada. Me he vuelto loco buscándole una salida desde que me llegó tu carta. Pero la encontré. Mi abuelo ha cedido. Ruego a Dios que este dinero y mi amor te permitan sobrellevar lo que viene. Jeffrey. ¿Dice que esta chica es maestra en su escuela? Lo era hasta que la despedí hoy. No creo que volvamos a saber de ella. Y yo estaba dispuesto a darle una buena suma al muchacho cuando volviese. Hasta hice la tontería de mandarle un pasaje. Tuve razón en retener esto. Él lo firmó por ella. No le tiene mucho afecto a la chica, ¿verdad? No, dadas las circunstancias. ¿Estás segura de que ella no tiene ningún derecho legítimo sobre él? La crié de este huérfana. ¿Por qué no me consultó si su amor era respetable? ¿Ramdas? Sí, señor. De ahora en adelante, cualquier telegrama o carta del señor Jeffrey será devuelta sin abrir. Como mande, señor. ¿Becky? Entra, Becky. Me alegro que no esté dormida. Hace noche de lluvia. Sí. ¿Dónde estará la señorita Rose? La extraño mucho. Estamos solas en el mundo ahora, ¿verdad, señorita?
No, no, no estamos solas. Está mi padre, ¿sabes? ¿Su padre? Pero la cocinera dijo que... No diga eso. No es verdad. No ha muerto. Está enfermo o requerido en alguna parte, pero no ha muerto. ¿Cómo lo sabe, señorita? Algo adentro me dice. Y a veces oigo que me llama. ¡Ay, Dios, señorita! ¡Kelber! ¿Estás fumando? ¿Cómo ves? Hoy, querida, me respalda el ejército británico. ¡Ese uniforme! ¡No irás a la guerra! Seguro, hasta la boca del cañón si hace falta. ¿Pero por qué? ¿Por qué, vieja? Porque me hastié de que me acoses. Además, tu manera de tratar a Rose y la niña Sara. El campo de batalla contiene menos horrores. ¿Te atreves a criticarme? Te asombras, ¿eh? Demuestra que tengo la confianza para comandar a mis hombres hasta la misma muerte. No esperes mi ayuda después de esto. Ni me importa. Si la guerra no acaba conmigo, las candilejas volverán a iluminar a Bertie el balbuceos otra vez. ¡Kelber! ¡No me harías eso! ¿A que no? Bueno, adiós, vieja. Señor. ¿Sí, chiquilla? ¿Estuvo en el sitio a Mafkin? Sí, ahí paré la bala que me paró a mí. ¿Conoció a mi padre? ¿Tu padre? ¿Cómo se llamaba, chiquita? Capitán Reginald Crew. ¿Tu padre era capitán? Sí, dicen que murió, pero sé que no es posible. Estaba con tantos soldados. ¿Usted me puede decir algo? No, chiquilla, no puedo, lo siento. ¿Por qué no preguntas aquí en el hospital? Quizás tengan algún dato sobre él. Gracias, señor, lo haré. Señor. Pero si es la princesita, fe mía. El señor Bertie. Él mismo. Pero creí que se fue a la guerra. No. Lord Roberts quería que fuese, claro. Pero me dijo, Bertie, los heridos te necesitan. Así que te quedas y les alegras la vida a los que cayeron por nuestra causa. Prácticamente soy el alto mando del hospital. Ay, señor Bertie, ¿podría estar aquí mi papá? ¿Tu padre, princesa? Sí. Vea, yo sé que no ha muerto. Estoy buscando y buscando. Podría estar entre los heridos, ¿verdad? Sí. Estoy casi segura de que sí. Si usted tiene el mando, ¿me permite buscarlo allí? Pues, por favor. Sí, sí, claro que puedes. Estas cosas pasan, ¿sabes? Señor Bertie, ¿por qué no se le cuadra si tiene el mando? La disciplina en un hospital es muy, suave. Oh. Oiga, mayor. Lo esperan en la sala B. Hay mucha basura allí. Muy bien, mandaré a uno de mis hombres. ¿Uno de sus qué? Dos de mis hombres. ¡Adelante! ¡Alto ahí! Señor. ¿Qué hace esta criatura en el hospital? Pues verá, señor... A ver... Con su permiso, señor, el mayor me ayuda a encontrar a mi padre. ¿El mayor? Para ella, somos viejos amigos. A su padre, el Captain Crew, lo reportaron muerto en Mafeking. Ella cree que está vivo y le ayudo a buscar entre los heridos. ¿Usted me puede decir algo de mi padre, mayor? Lo siento, corazón. No puedo. ¡Siga, mayor! Sí, señor. Gracias, señor. El padre de la niña ha muerto, pero ella insiste que vive y le estoy ayudando a buscarlo. Veamos en otra ala.
hola, Bertie. Ahí está Bertie. ¡Cántanos una, Bertie! ¡Atención! ¡Atención! ¡Inspección oficial! Aquí tampoco está, pero puede que alguien sepa de él. Por favor, señor, ¿estuvo en el sitio a Mafkin? Estuve ahí, señorita. Ahí me pilló el microbio. Me tumbó algo más pequeño que semilla de ortiga. Ah, los microbios de ella son peores que las balas. Entonces quizás no conoció a mi padre. De hecho, no hubiera conocido ni a mi padre. Con la fiebre que tenía. Gracias, señor. No hay de qué, corazón. Hola. Por favor, señor. ¿Estuvo con las tropas a Mafkin? Sí, sí, por supuesto era yo. De ahí fue que me escapé. ¿Y conoció a mi padre, el Capitán Crew? Sí, claro que sí. Un oficial bien parecido, ¿no? Seguro que hará bien. ¿Cuándo vio a mi padre? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está quién? ¡Mi padre! Un soldado más, un soldado menos no hace la diferencia. Estoy haciendo miles para ti. ¿Ves? Tipos valientes y fuertes. No tendrán miedo como yo. Yo le tenía miedo al ruido. Por eso deserté. Conoce a mi padre, pero no dice nada. Vive en un sueño, Sara. No sabe lo que dice. Vamos. ¡No te vayas, muchacho! ¡Danos una canción! ¿Qué te parece? ¿Les cantamos para animarlos? Nuestra favorita. Ay, no, señor Bertie. Intentemos olvidar nuestras penas y hacer algo por estos muchachos, ¿eh? Está bien, lo intentaré. Ay, mi niña, ¿qué te parece The Old Ken Row? Sí, esa. Mike, acompaña. ¡Qué bien, Mike! Every evening at the stroke of five, me and the missus takes a little ride. You sigh, oh wonderful, they're still alive. If you saw that little donkey go, when we start, the blessed donkey stops. He won't move, so I quickly ops. Pal, start a wagon, and when down he drops, someone said he wouldn't mind a go. Bertie, ¿me deja que regrese mañana? No debe fugarse demasiado, princesa. Puede que la castiguen. Yo estaré atento cuando lleguen los heridos. Usted no cree que va a volver, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Los desaparecidos suelen aparecer. Pues voy a venir. Usted quizá no lo conozca si está muy cambiado. Bueno, corazón, ven. Adiós, Bertie. Adiós, corazón. ¿Tienen hambre? Aquí. Pobrecitos. Esta mañana ni lombrices van a encontrar. Buenos días, señorita Sahab. Buenos días, Ramdas. ¿Dándoles de comer a sus amiguitos? Sí, pero no les pude guardar mucho de la cena de anoche. Lo tiene muy duro cuando llega la nieve. ¡Rani! 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 Usted parece que está haciendo picardías y lo goza. ¡Rani! ¡Rani, por Dios! Aquí está en las estanterías. ¿Estanterías? Ay, me olvidé. Finjo que son estanterías llenas de libros preciosos. Más vale que la saque de ahí para que no la arruine la colección de Dickens. ¡Rani! ¿Esta es su habitación, señorita Sahab? Sí. Está tan alto, ¿verdad? Que es casi como un nido en un árbol. Puedo acostarme en mi sofá y ver el cielo a través de esa ventanita en el techo. ¿Sofá? Más parece un sofá blando cuando está hecha. ¿Se la puede imaginar con colchas de pluma y cojines maravillosos para acostarse? Hay hoguera a veces, claro está. Bueno, eso es lo más difícil de imaginar.
sobre todo por la noche. Pero es maravilloso cuando puedes. Con ese metal brillante porque alguien lo pulió y el gran depósito de carbón en la hoguera. Ahí está, señorita. La cocinera la busca y está que echa humo. Ay, Dios mío, perdóneme, voy. Tengo que ir al carnicero y me van a alar las orejas si no me doy prisa. Sí, señorita Zaha. Oigan esto. Llega el buque Hospital Nursey. 1,200 heridos desembarcan. ¿Hay una lista de nombres? Aquí no hay lista. Ay, espero que mi pobre Henry esté entre ellos. Mejor tener un esposo herido que no tener esposo, ¿no? Becky, tengo que llegar al hospital antes de las 9 de la mañana cuando cierran visitas. ¡A como sea! Sí, señorita. ¡Sara! ¡Bestia cerril! Solo por eso te quedas sin cena. Ay, Dios mío. Sara no almorzó. Nos guardó las provisiones cuando volvió del don del verdurero. ¿Con quién crees que hablas? Ninguna come. Ahora limpien este relajo. Venga, empiece ya. Esta entrega tiene casos malísimos, doctor. Sí, pobres diablos. Hola, doctor. Doctor, este hombre es un desconocido. Se perdieron sus papeles. Delira después de una fiebre de malaria. Estamos muy preocupados por él, señor. Anemia, corazón débil, respiración poco profunda. Era de esperarse. Pero su mente divaga, señor. No tiene lucidez. Parálisis provisional de algún centro nervioso. O un coágulo, quizás. Probablemente lo último, señor. Sostuvo una herida grave en la cabeza. Sara. No deja de preguntar por una tal Sara. ¿Puede averiguar quién es la señora? No hay cómo saberlo. Hasta establecer quién es él. Sara. Sara. Mejor se vaya, señorita. Yo termino por usted. Gracias, Becky. Tengo que volar. Sí, señorita. ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas? La señorita Lavinia pidió carbón para su chimenea. ¡Marchando! ¡Oh, Sara! ¡Te ves tan cansada! Y tendrás hambre también. ¿De verdad tienes hambre, Sara? Sí, tengo hambre. ¡Tanta hambre que te como a ti! Echa bastante. Mi padre lo paga. Un momento. Parece que nuestra princesa tiene prisa. ¿Será que va a una gala? ¡Vuelve acá y limpia esa chimenea! Tráeme el chal. El rosado. Está sobre la cama. Cúbreme, por favor. La habitación está un poco fría. Vamos, tranquila. Déjeme entrar. Esta vez seguro que está. Siempre está segura, princesa. Lo siento. Ahora vete y vuelve mañana por la mañana. Así hace una buena niña. Eso es. Buenas noches.
Se recuperará de los efectos de la fiebre, pero estoy seguro de que padece de presión craneal. ¿Aconseja que lo operen? Sí. ¿Consciente? ¿Cómo no? El doctor McNish de Edimburgo es el indicado. Sí, seguro. Vistan lo que va para Edimburgo mañana. Sí, doctor. Sara. Sara. ¿Sara? ¿Dónde has estado? Contéstame. Has salido, ¿verdad? Sí, señorita Minchin. ¿Por qué me desobedeciste? Tuve que ir a buscar a mi padre. Es ridículo que busques a tu padre. Tanta fantasía y evasión de los hechos es indecente. Estoy harta. Debes entender de una vez por todas que tu padre ha muerto. ¡No diga eso! ¡No murió! ¡Que no! Y usted no me va a impedir que lo siga buscando tampoco. ¿Cómo se atreve a hablarme así, insolente? Contigo me las voy a arreglar en la mañana. No puedo seguir de buena soldado mucho más. Tengo frío y hambre también. ¿Me oyes? No, no me oyes. Me oyes y no te importa. Eres puro muñeco, muñeco, muñeco. Nunca tuviste corazón para sentir. Eres puro muñeco. Con vuestro perdón, pero todo está en mal estado. Hay una mujer enfadada que informa de un beso robado. ¿Que se marche? Decirle vos que otro día hable con nos. Se lo dije y no se va. Ven la voz que allí está, como llora grito. Decidle chico, decidle quedito. Ni asado ni frito. Ni asado ni frito, yo pego el grito. Sé mis derechos, en ley me amparé. Y es más, sé lo que observé. ¿Qué viste? Lo vi a él. ¿Viste a qué? ¿Digo a quién? Ese mozo un beso rogó de esa mozuela sin pudor. Que nos engañen a vos, Alteza, que son pareja de sinvergüenzas. Aquí hay ley, lo sé muy bien, que el beso castiga con terraplén. La ley del país reza así. Robarse besos prohibido aquí. Sí, hay ley y hay castigo, pero robo aquí jamás ha habido. Silencio, conozco la ley. Lo que dije vi, lo vi. Lo vi yo. Se desobilló. I saw you, saw he, saw she, saw. Anna, Cisa, Anna, Cisa. I saw you, saw he, saw she, saw. Quizá lo que nos dice sea la verdad. Si lo es, ¿qué hacer? Digo yo que escuchemos al mozo que dio los besos. ¿Tanto disparaste, dirás? ¿El mozo dirá mentiras? ¿Qué hable? Mozo, venid aquí. ¿Qué contáis, mes vos, a mí? Vuestra Alteza, yo confieso, con su belleza me embelesó.
¿Quién pudiera resistir? Yo la besé, ni qué decir. ¡Qué gusto! Dos veces la besé. Y contento me quedé. La besó. La besó dos veces. Y la disfrutó con creces. Ajá, ya veis. Violó la ley. Lo que dije ver, lo vi. Dejad ese estribillo. Pero se robó un beso, ese pillo. Sí parece, cierto es. Castigaros, yo he de... Ruego, dejadme hablar. No os dejéis engañar. Ese beso no robado, yo lo di de regalado. Ese beso no robado, yo lo di de regalado. De esta manera. Ya lo presentía. Aquí no hubo picardía. Yo no sé si tal apruebo. Veamos el beso de nuevo. Razón lleváis, lo presentía. Aquí no hubo picardía. De la ley han abusado. Falsamente acusado. Él es de ella, ella es de él. Y esa bruja a la cárcel. Sois mujer de mente mala. Princesa, solo mal acostumbrada. Esta abuela que machaca, vieja arpía y urraca. Para siempre desterrada, de estos lares vais vendada. Para siempre desterrada. Yo sé bien lo que observé y mis derechos lo sé. En ley me amparé. Siéntate conmigo aquí. Tu beso me ha salvado a mí. Gracias, princesa. A mí gracias no me des. Ese beso te liberó. Finiquitado el proceso, vamos a un alegre suceso. Trae danzantes y cantantes. Y el canto rimbombante. Bonito sueño. Me siento calentita. No me quiero despertar. No me quiero despertar. Estar soñando. Estoy soñando. Estoy soñando. Pero qué calentito. Becky. Becky. Ven rápido. Becky. Becky. Sí, señorita. Oh, Becky. Mira. Ay. Oh, no. ¿Ve lo que yo veo? No sé lo que ves tú, pero yo no creo lo que estoy viendo. Es asombroso. ¿Sientes eso? Sí, señorita. ¿Y qué es lo que ves?
Un fuego, señorita. Y una mesa con comida. Y una alfombra, y una lámpara, y pantuflas. ¿De verdad lo veo, señorita? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Usted hizo verdadera la fantasía? No lo sé. Jamás hice tan bien una fantasía. ¡Mira estos! Mire, la habitación de la señorita Sahab vendrá a darle las gracias. No quiero que lo sepa. ¿Para qué quiero las gracias? ¡Ay, señorita, qué bella está! Gracias, Becky. Ahora te probamos este. ¡Ay, es bonito, ¿no? ¡Ay, sí, señorita! ¡Perfecto! ¿Y de satén, de verdad? Las pantuflas, a ver si son de verdad. ¿Te parecen pantuflas a ti? Son suaves y calentitas. Esto también suave y calentito. Tan reales como nosotras. Parece que no es verdad al fin y al cabo. ¿Será que la comida es de verdad también? Veamos. Yo huelo pescado. ¿Y tú? ¡Pescado, por Dios! ¿Y esto qué será? ¡Panecillos! Sabio panecillo. ¿Quieres uno? El mejor que he probado. Será la magia, señorita. Y mejor démonos prisa antes de que pase. ¿Cómo pasó la noche? Descansó a gusto, doctor. ¿Lo podremos mandar con los demás? Ah, sí, aguantará bien el viaje. Que lo preparen, se va con el grupo D. Parte en una hora. Muy bien, doctor. Dicen que estás castigada. Le ofrecemos un chocolate. Déjala que huela. La señorita Minchin no se pondría. ¿Tú quieres? No quiero olerlos ni comérmelos, gracias. ¿No quieres? ¿Por qué? Esta mañana tomé cosas mejores que chocolate. Otra vez con la fantasía, la princesa. No fue fantasía. Probé las delicias más sabrosas que jamás ha probado boca humana. ¡Qué mentirosa! ¡Ni siquiera desayunaste! Perdón, pero sí desayuné. Y si me lo permites, es una descortesía llamarle a la gente de mentirosa. ¿Te atreves a contestarme? ¿Eso hice? ¡Cielos! ¡Lo siento! ¡Espera que le cuente a la señorita Minchin! Pues, todo sigue aquí, Becky. Sí, señorita. Gracias a Dios dejó de llover. ¿A dónde va, señorita? Al hospital. Becky, quizás todo cambie para nosotras. Quizás encuentre a mi padre esta vez y nos lleve lejos de aquí. ¡Ay, Dios! ¡Viene! ¡Viene la señorita! Sara, ¿cómo te atreves? ¿Qué ha pasado aquí? Eso quisiéramos saber. Cuando desperté esta mañana, aquí estaba todo. Hasta la comida y el fuego. ¿De dónde sacaste eso? No lo sé. Será porque soñé un sueño tan bonito anoche que se hizo realidad. Pero estas ropas son caras y selectas. ¿Las robaste, verdad? No, señorita Minchin. No nos robamos nada. Les doy una oportunidad para decirme la verdad. Pero si le digo la verdad, llegaron solas. De verdad que sí, señora. Tú a tu habitación. Llamaré a la policía. Ay, por favor, señorita Minchin. Por favor, no llame a la... Claro que llamaré. Señorita Minchin... Ahora somos prisioneros de verdad, señorita. Y además viene la policía. No me pueden arrestar. Llegaron esos heridos al hospital y yo tengo que llegar hasta allá. No veo cómo, señorita. Estamos encerradas. Ven, Becky, rápido. ¿A dónde vamos, señorita? Sígame. Ay, tengo miedo, señorita. Esta vez yo también tengo miedo, Becky. Venga, dame la mano. Ay, Dios, señorita. No tengas miedo, Becky. ¿A qué juego es este, señorita Sahab? ¿Podemos pasar por su casa, por favor? Estamos escapando de la policía. Es simpático el jueguito. ¿Quieren pasar? Sí, muchísimo. ¿Para
Parece que va muy deprisa, señorita Sahab. ¿No va a parar a tomarse un té? No, gracias. Tenemos mucha prisa. Ya veo. Siguen con el juego de la policía. Espero que se pongan a salvo, señorita Sahab. ¡Yo señorita, también! ¡Señorita, señorita! ¡Policía! ¡Allí están! ¡Deténganlas! ¡Ay, Becky! ¡Corre, corre! ¡Sara! ¡Becky! ¡Paren ahí! ¡Becky, quieta! ¡Persigan a la otra! ¡De esta me ocupo yo! ¡Cuidado, Becky! ¡No te resbales! ¡Becky! ¿Dónde estás? Ladrona. Van a la cárcel las dos. Nunca la va a pillar. El señor Bertie se ocupa de eso. ¿Para allá es que va? ¿La encontró, señora? Amarren a esta ladrona y que no se me pierda de vista hasta que vuelva. ¿La atrapó? Se perdió en el tráfico, señora. No la pude encontrar. ¿Sabe dónde está? Sí, lo sé. ¡Taxi! Hospital Harvard, deprisa. Sara... Sara. No deja de llamarla. Apártese un poco, hágame el favor. ¡Ah! No se puede entrar. Falta una hora para las visitas. Podría ser demasiado tarde. Vamos a pasear, chiquilla. Muy bien, niña. Lo siento, señor. Falta una hora para las visitas. Pero tenemos que entrar. Lo siento, señor. Pase por allí si no les importa. ¿Ha visto el capitán Hunt? Creo que acaba de cruzar el pasillo, señorita. Lo siento, jovencita, pero no puede subir ahora. Pero tengo que ir. Tengo que ver si mi padre está aquí antes de que me atrape a la señorita Minchin. Vamos andando. Obedece. Oye, vuelve aquí. No puedes pasar allí. Venga acá. No puede entrar allí. No puede entrar. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Quiero estar aquí! ¡Quiero estar aquí! ¿Qué es esto? ¿Ya quiere la niña? Ay, por favor. Por favor, no me lleve. ¿Qué pasa, hija? Mi padre. Dicen que murió en Mafeking, pero yo no lo creo. Puede estar aquí en los heridos, recién llegados. Si no me dejan, no tendré otra oportunidad. ¿No les puede decir que me dejen ver? Coronel, ¿podría asegurarse que escolten a esta niña por las alas? Con su permiso, la acompaño yo mismo, su majestad. ¿Cómo se llama usted? Victoria. ¿Y tú? Sarah. ¡Ay, majestad! Coronel. Espero que encuentres a tu padre, corazón. Buscarlo por todos lados. ¡Ay, gracias, majestad! Adiós, corazón. Adiós. ¿Has estado ya en alguna ala? Hoy no, señor. Empecemos por esta ala primero. Sí, buscamos, señor, un paciente. Sigue, corazón. ¿Todo bien? Gracias, corazón. ¡Señorita Rose! ¡Sara, corazón! ¡Sara! ¡Ay, mi querido Jeffrey, estás en casa! ¡Has vuelto! Tal vez me dices dónde está mi papá. Jeffrey no llegó hasta Mafeking, corazón. ¿Así que no sabes? ¿Ni siquiera lo viste? No, corazón. No pude. Lo siento. ¿Lo encontraste?
No, señor. Este es mi amigo, el señor Jeffrey, y su esposa, el señor y la señora Hamilton. ¿Cómo están? Siento no poder presentarlo porque no conozco su nombre. Soy el coronel Gordon. El coronel Gordon me está ayudando a buscar en el hospital. No, no se moleste. ¿Cómo está, señor? Encantado de conocerlos a los dos. ¿De Mafeking? No, señor. Una mula. Inglesa también. Para llover sobre mojado. Lo siento, es la hora del medicamento. Prefiero enfrentarme a la mula. Vuelvo después, señorita Rose. En cuanto haya pasado por las otras salas. Te espero, corazón. Adiós. 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 Adiós, señor. Por favor, vuelve, Sara. Lo haré. Pobrecita. Nunca pierde la esperanza. Insisto en que entregan a mi hermano. Muy bien, señora, pero no puede pasar con o sin hermano. Vamos a entrar. De eso se encarga mi hermano. Espero que sí, señora. Estamos llenos. Estos hombres tienen que esperar la próxima ambulancia. Llévenselo a la sala de espera. En esos pasillos hay mucha brisa. Sí, será mejor. Siento mucho que no encuentres a tu padre. Gracias de todos modos, señor. Estará en el próximo convoy. No pierdas esperanza. No lo haré, señor. Adiós. Que Dios la bendiga. Adiós. Sé que se las robaron. ¿Robar Sara es imposible? Tengo pruebas y la voy a entregar a la autoridad. Está en este hospital y la voy a encontrar. Oye, por favor. Insisto en que se registren los cuartos. Sara. Sara. ¿Papá? Sara. ¡Papá! ¡Ay, papá, eres tú! ¡Te encontré! ¡Te encontré! Me dijeron que te moriste, pero sabía que no. Sabía que volverías. ¡Ay, papá! Abrázame, abrázame fuerte. No volverás a irte, ¿verdad? ¿Verdad, papá? ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué no me hablas? Sara. ¿No me conoces, papá? ¡Soy Sara! ¡Soy Sara! Sara, ¿dónde está mi hija? ¡Ay, papá! ¿Te ha pasado algo? ¡Señor Barney! ¡Señor Barney! ¡Ay, papá! ¡Tienes que conocerme! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Papá! No llores. No llores. Tenemos que ser buenos soldados, ¿sabes? Pero he sido bueno soldado, papá. Y no me conoces. Mi Sarita nunca llora. Pero yo soy Sara. ¡Soy Sara! ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí. Sara. Sara. Mi niña. Ay, papá. Ay, mi niña. Papá. Sara, mi corazón. Papá. Mi Sara. Sara. Papá. Sara. No seas ridícula, Amanda. Entonces, ¿de dónde salieron las mantas de seda, las ropas y todo lo que estaba aquí? Quizás fue un pajarito, quizás le brotaron patas y entraron aquí. No lo sé. Solo sé que la pequeña Sara es incapaz de robar. Bertie. ¿Sí? ¿A que no sabes qué diablo pasó? La princesita ha encontrado a su padre. ¿Lo encontró? ¿Vive el Capitán Crewe? ¡Claro que vive! ¿Cómo no lo va a encontrar si no está vivo? ¡Ay, señor Birdie! ¡Encontré a mi padre! ¡Qué alegría, corazón!